Mi amor, No digo que despierta, no, papá, pero yo creo que échame estamos media viviendo, maquita por la noche, guau. un buen momento y no hemos dedicado tiempo como tan sencillo como ir al cine, que nunca podíamos ir, o ir a Culebra, ir a la playa y entrar tranquilamente a la playa. O sea, cosas que descuidamos por atender los asuntos del distrito. Y una de las controversias que pues, que todos nos enteramos fue el asunto con Jay Fonseca. Una vez que pasó todo eso, ¿pudieron hablar Jay Fonseca y usted? ¿Pasaron la página? Pues mira, tengo que decirte que eso ha sido lo más penoso que yo he pasado en mi vida, lo más vergonzoso para mí, para mi familia. Yo no puedo decir que pasé la página porque el dolor está ahí, te mentiría. Pero él se excusó. Él se excusa públicamente, pero no conmigo. Jamás él hizo un acercamiento conmigo. Así que no le deseo mucho éxito en todo lo que haga. Yo sé que él aprendió mucho de esto, maduró, porque un golpe así tiene que hacer uno madurar y ver las cosas distintas. Pero realmente él nunca tuvo el acercamiento conmigo. Y no se disculpó de la manera que era. Hizo una disculpa que yo pienso que fue más ofensiva que disculparse. En un asunto que él sabía que no era cierto, porque a él le constaba que no era cierto. Y yo le digo, a mí me pusieron todo en las manos para que yo lo demandara. Yo no lo hice porque yo no soy persona que hacerle daño a nadie. Pero tengo que decirte que sí, hoy día yo siento dolor por eso que Pero me nunca hizo. es tarde, a lo mejor Jay algún día se le acerca y pueden hablar Quizás sí, yo no tengo y Jay problema. es un tipo Yo bien no buena tengo gente. problema en que, ¿verdad?, en poder conversar con él. Lo que te quiero decir es que él nunca hizo el acercamiento y el dolor está ahí porque él sabe que fue injusto. Eso es lo que duele. Bueno, vamos a hablar de los planes que hay en este momento.